Extraños hombres entraron a mi cuerpo. En mi cielo nacieron estrellas mestizas y mis lágrimas brincaron al yunque de herreros blancos. En 1572, a menos de 30 años de su revelación, Potosí se abría al mundo como un emporio de 160.000 habitantes entre aborígenes, negros y migrantes venidos de los rincones más disimulados del planeta. Y el conquistador fusionaron creencias religiosas que nunca aspiraron a concernir. La Virgen María y la Pachamama, Madre Tierra, que deslumbrados y aterrados por la violencia e imposición religiosa, la llamaron Virgen del Cerro. Rebelde mestizo, ganancia de ese intercambio abrupto, se hace barroco, mezclando una nueva cultura que iniciaba a descifrar de manera metafórica. Obras de arte fervientes de diferentes formas confabularon sentimientos y emociones con la topografía de la región, en fiel mezcla un conjunto de colores compuestos que juegan con la policromía del Cerro Rico. Sin sosiego y asediada por la sorprendente extracción de plata, crea la Casa de la Moneda,
primera en el continente donde sus métodos rudimentarios de acuñación perduraron por cerca de 212 años y en el que dieron su vida miles de nativos y obreros venidos de los tres continentes del mundo. Miguel de Cervantes inmortalizó la frase «Vale un Potosí» en su maravilloso libro «Don Quijote de la Mancha» como símbolo de riqueza, poder y gloria. Siglo XX fue asiento principal de la producción de estaño y uno de los ejes mineros más importantes del mundo. Compañeros trabajadores, compañeros de la Federación de Mineros, compañeros delegados de las minas nacionalizadas, el sindicato de Siglo XX no pertenece a ningún partido político. El sindicato de Siglo XX, compañeros, pertenece a la clase obrera. Y es esa clase obrera, compañeros, que hará sonar sus tambores y alrededor del cual tendrá que marchar todo el pueblo boliviano para solucionar los problemas más vitales de nuestro pueblo. Así como centro de intensas luchas sociales atadas a la resistencia del proletariado minero, frente a los golpes de Estado durante las dictaduras. Simón Patiño fue el magno minero de esos tiempos. Quien para transportar los minerales desde sus minas, construyó el ferrocarril Machacamarca-Uncía en 1911. Thank you.
Volcánicas y franjas de singular misticidad y de ecosistemas exclusivos constituyen los alrededores del Mar Blanco más alto del mundo. Observan fumarolas que nos remontan a las épocas de los orígenes de la Tierra.
fósiles y restos prehistóricos, evidencia del pasado jurásico que el ser humano marcó y estampó en piedras gigantes y cavernas fantásticas. De la realidad con la naturaleza construye la fantasía que se hace mito. De algún dios. El más allá está frente a nosotros. Cada fragmento es el verso frustrado de los que ya se fueron. En cada montaña hay un amor eternizado. De magia y de mito ancestral auténtico, donde el cerro rico sigue siendo rico y es constancia y progreso hacia el desarrollo de la región y de Bolivia. Porque vale un Potosí 200 años juntos.